Sabrina me contó. Fue Sabrina la que me dijo que tu primo había matado a mi vieja. Y es verdad que salí para matarlo. Quería matarlo. Pero justo Bernardo recibió un informe de la Policía Federal donde lo acusaban a tu primo de asesinato. Lo fui a buscar y la secretaria de Benicio me dijo que estaba en la casa. Y entré y lo único que vi fue un arma. Y como un pelotudo la agarré. Después lo vi a Andrés que estaba agonizando. Créeme, Mercedes. Tomé la bandina para que me traigan acá para hablar con él. Necesitaba que me dijera la verdad. Mírame. Mírame, por favor. Me la dijo la verdad. Me dijo que fue Benicio. Los buenos impostores, mentirosos, todo esto lo conocí en la cárcel y cuidan mucho sus detalles. No te miento. Sí que mentís. Benicio estaba en Chile. Mentira, no estaba en Chile. Y yo no soy un asesino, sí, ¿sabes? No. Yo vi como el rencor, la injusticia, el miedo te fue convirtiendo en esto que sos. No. ¿No? No. Lo mató Benicio. No sé por qué, tendrá que ver con la logia, pero lo mató Benicio, me lo dijo Andrés. Era un pibe, Antonio. Él era feliz. Tenía un futuro. Vos lo mataste. No, lo maté. Vos lo mataste, Antonio. Te digo que no lo maté. Esto es lo que quería este tipo. Quería separarnos, quería que vos me odies. Yo no lo maté, mi amor. Me tenés que creer, no lo maté. Cállate la boca, bueno. Cállate, para mí Antonio está muerto. Ya te enterré. Del tipo del cual me enamoré, de eso no quedó. De eso no quedó nada. Yo te voy a dar los huevos que no tuviste para hacer justicia, porque te vas a morir. Triste. Odiado y muy solo. Muy solo. Cuando pienso en ti.